Oiga, mi amorcito, Spider-G. Chita. Que lo pase bien, mi amor, en este día. Yo sé que tiene penita, pero que encuentre los momentos, mi amorcito lindo. Gracias, Tenchita, gracias. ¿Ya? Gracias. Te lo digo de todo corazón. Gracias. Me hizo emocionarme, menos mal que no contestó mi mamá porque es un día complicado. ¿Llamémosla de nuevo? No. Última vez, última vez. Llamémosla a la mamá de padre. Llamémosla a ver, por última vez, pues. Voy a buscar el número. Ojalá que esté despierta la señora. Cuando te necesito, siempre estás presente. Oye, tratando de achuntarle los números, estás vino sin anteojo. Vino sin anteojo. Sí. Es el día de la madre en Radioactiva. ¿Cómo se llama tu mamá? Marcia. Marcia. Vamos a ver si responde. La mamita de Spider, que nunca hemos hablado con ella. ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Estará Marcia? Sí, con ella. Hola, ¿cómo está usted, mi amor? Usted habla con la señora Hortensia de Radioactiva. Muy bien, chiquita, gracias. Hola, preciosa. Oiga, mire, antes que cualquier cosa, mi amor, le queremos subir el ánimo. Yo sé que es un año complejo para ustedes como familia. Esto nunca lo habíamos hecho, de llamar a la mamá de Spider-G. Sé que usted perdió a su mamita, Spider perdió a su abuela. Y él dijo que era un momento complicado para ustedes. Y la llamamos para subirle el ánimo, mi amor. Muchas gracias, muchas ¿ya? gracias. Y muchas gracias, mi amor. Y Spider quiere hablar contigo. Ya, muchas gracias. Mami, ¿cómo está? Hola, mi amor, bien, gracias, hijo. Me voy a emocionar aquí. Bien. Primero, mamá, te amo mucho, 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 mucho. Gracias por darme la vida, ya. Gracias por todo, ya. Te admiro. Gracias por ser mi mamá, ya. Aunque no te lo digo muchas veces, te quiero dar un abrazo tremendo y te amo mucho, 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 ya. Muchas gracias, hijo. No tengo nada más muchas que decir, gracias. Nada más, ya. Muchas gracias, te amo, gracias, te amo. Estoy muy, muy emocionado, de verdad, y gracias, Tenchita, gracias, de verdad. Mi hijita, dígame. ¿Está llorando el bueno acá? Estamos los dos iguales. Sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas bendiciones para arriba, todos ustedes. Arriba el ánimo, mi amor. Aquí estamos cuidando a este cabro chico que es Spider-G. ¿Ya? Estamos tratando de enderezarlo. Yo sé que usted no pudo. Oiga, ya le presentaron a Polo la nueva, ¿no? Mi hijita. Ya la va a conocer ya. Mi amor, le presentaron a la bolola Lord, está embarazada. Es el día de la madre en Radioactiva. ¿En serio? Así que pronto no iré a la casa. Muy bien. Mentira, mi hija, te quiero mucho. Muchas gracias, a usted también. Muchas gracias, mi amor. Un agrado, mi amor, de conocerla después de 10 años. Spider se atrevió. Primera vez que abre su corazón aquí este drogadicto. Perdón, su hijo, perdón. Aquí en la radio. Pero nosotros los cuidamos, acá lo queremos como si fuera un hijo. Y de verdad que nos encanta que por fin haya abierto un poquito su corazón. Muchas gracias. Porque es como una piedra este huevo. En serio, no, pero con nadie, no se abre con nadie, el hombre. No, lo único que dice, chuchumán, y hasta todo el rato ahí. Pero el hombre no se emociona. Primera vez que yo lo veo emocionado. Y sin alcohol. Claro, sin marihuana, sin nada de eso. Porque claro, cuando está volado, cuando está tomado, mi amor, yo he hecho tanto evento con él, me cuenta sus cosas y todo, y ahí es capaz de abrirse él. Pero en el trabajo jamás. Jamás, primera vez, mi hijita linda. Pobrecita usted, mi amor. En serio, pobrecita usted. Pero mi amor, aquí estamos, feliz día de la madre. Y la queremos mucho. ¿Qué más le puedo decir, mi amor? Un abrazo a la distancia. Muchas gracias. Muchas ¿ya? gracias y cariño para todos ustedes, bueno, y para todas las mamitas. Muchas gracias y muchas bendiciones. Y que sigamos con la Radioactiva arriba, como siempre. Eso. Usted, muchas gracias. Mi amor, usted se ve una persona tan de tanta racionalidad, mi amor, de tan. ¿Por qué le salió un huevón así a usted?
No entiendo yo. Porque de verdad. Oiga, de verdad no, Lola, no entiendo yo esta cuestión. Claro, tan bueno para el deseo, este hombre, mi amor, tan desordenado, onda con la virula loca. Sí, sí, es tremendo, mi amor, usted lo conociera de verdad. Oiga, amiguita, te quiero mucho, un besito. Muchas gracias. Muchas ya, mi amor, son puras bromas. No, tranquilo. Muchas sí. gracias, me alegraron la tarde. Muchas gracias. Linda, mi amor. Arriba el ánimo, mi amor. Te amo, un besito. Chao, chao. ¡Lo logramos, lo logramos, Pablo! ¡Chao, mamá! ¡Es padre, se emocionó por fin! Chiquillo. Una. El día de la madre, radioactiva. Ay, chiquillos lindos, un abrazo para todos los que están escuchando y un abrazo para ti, Spider. Gracias, Tenchita. Y usted, mijito, despide el programa de hoy. No sea así. Chao. Se nos viene el portal. Gracias, Tenchita, la quiero mucho. Me voy emocionado. Gracias. ¿Sí? Me voy emocionado. ¿Te gustó? Sí. Así tiene que ser, pues, sí. Spider. Gracias. Tiene que abrirse más, ¿sí o no, Black? Gracias, la quiero mucho. ¿Sí o no? Esta es una enseñanza para Spider. Usted tiene que abrirse más con nosotros. Usted no nos cuenta nada. Es que me da pena. Sí, cuando vos estabas ahí en Dubái, nosotros nos enteramos recién ahí, mi amor. Es el mejor. ¿En serio? Cuando viajaste a la isla de Pascua, no nos dijiste la verdad. Mentí. No, tienes que estar con nosotros, Spider. Nosotros somos un equipo, somos una familia, ¿sí o no, Black? Hola, Black. 5, 6, 8. Ahí está. Ahí. Oye, primera vez que veo llorar. Ay, de Tenchita, emocionarse. Qué lindo. Primera vez. Bien bonito, papá. Oye, ¿cómo se llama tu polola? ¿Ah? ¿Cómo se llama tu polola? Katherine. ¿Llamémosla? Es el día de la madre. No. Muy bien. No. Entonces yo voy a. Que llame la polola de regiones. No. O la suegra. La suegra de país. El día de la madre. Muchas gracias, estuvo lindo el programa. Eso, muy bien, mi amor.